Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y conmigo desarrollamos la asignatura de historia. Como puedes ver en pantallita, vamos a hacer nada menos que historia del Perú y el tema que vamos a continuar, chicos, es la reconstrucción nacional. Esto es ya nada menos que lo que sucede después de la Guerra del Pacífico. Y acuérdate que nuestro tema anterior fue justamente eso. Así que atención, chicos, porque ya estamos entre nuestras últimas clases, nada menos que durante este año. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Como decía, estaba diciendo en la introducción, miren acá, reconstrucción nacional, o también, miren, lo voy a resaltar, ojo, lo vamos a resaltar, o también le llaman segundo militarismo. ¿Ya? Acuérdate que en nuestra historia hay primer militarismo, segundo militarismo, etcétera, etcétera. Ahora mira acá, para podernos ubicar, a ver acá, hago una breve línea del tiempo. Y hay que recordar, chicos, que la guerra con Chile fue desde el año 1879 al año 1883. ¿Cierto? 4 años para el olvido, un sabor amargo por la derrota militar con los chilenos. ¿Correcto? La guerra del Pacífico, la guerra del Salitre o de los 10 centavos. Inmediatamente después que se pone fin a este capítulo nefasto, se inicia, como dice el título, la reconstrucción nacional, porque el Perú terminó mal, o también se le conoce como el segundo militarismo, donde nuevamente los militares se encuentran en el poder. Nuevamente. Y mira acá, fue desde el año 1883 que se pone fin a la Guerra del Pacífico hasta el año 1895, donde vamos a iniciar un capítulo que se llama el segundo civilismo. Entonces, en esta historia, primer militarismo, primer civilismo, segundo militarismo, segundo civilismo. Muy bien. Oye, la semana pasada fue un tema donde desarrollamos, pues, nada menos que la Guerra del Pacífico, donde fuimos derrotados, ¿no? Donde vimos la traición de algunos presidentes y tuvimos 5 presidentes en plena guerra. Golpe de Estado en plena guerra. ¿Correcto? Miren, en ese tiempo el poder político estaba a cargo de los caudillos militares. El segundo militarismo surge tanto por la necesidad de reconstruir el país por la ausencia de figuras políticas. Es decir, como no hay nuevamente figuras civiles, otra vuelta pues los militares van a tomar el protagonismo. Y bueno, después de la Guerra del Pacífico, genera una devastación en el Perú, tanto en el plano económico como en el plano político. Estábamos en una crisis tremenda. Causas del segundo militarismo. ¿Por qué los militares llegan nuevamente al poder? Miren, la autoproclamación de Miguel Iglesias. ¿Te acuerdas que en la campaña de la Breña estábamos revertiendo las cosas en la guerra con Chile? Pero Miguel Iglesias hizo, ¿se acuerdan?, el famoso grito de Montán. E Iglesias se rinde ante los chilenos y Chile le reconoce como presidente. Y él negocia la rendición nada menos que ante Chile y poner fin a la guerra del Pacífico. Fíjense ustedes. ¿Ya? Otro. ¿Con qué documento se pone fin a la guerra con Chile? Se llama el Tratado de Ancón. No te olvides, ¿ah? ¿Con qué documento se pone fin a la guerra con Chile? Con el Tratado de Ancón. ¿Qué es el Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Chile? Es el poner fin al conflicto, pues, ¿no? Y te acuerdas, con este documento se entrega los departamentos de Tacna Arica a Chile por 10 años. Chile nos quitó Tarapacá. Eso está firmado. Pero lo que no nos quitó es Tacna y Arica. Lo que se dijo, Tacna y Arica se van a quedar bajo administración chilena por un periodo de 10 años. Y después de esos 10 años, sí va a ser un plebiscito, una consulta popular, donde se iba a decidir si finalmente
Tacna, los mismos tacneños, eriqueños, iban a decir si se quedaban con Chile o finalmente regresaban al Perú. Entonces, si la guerra terminó en el año 1883, más 10 años, ¿cuándo tendría que haberse dado ese plebiscito? El año 1893. ¿Se dio? No se dio hasta el día de hoy. ¿Y cómo perdimos finalmente Arica y recuperamos Tacna? Ya, ese es otro cuento que vamos a ver. Muy bien. Chicos, acá. ¿Cómo se encontraba el país después de nuestra derrota en la Guerra del Pacífico? ¿Cómo se encontraba el Perú? Uno, la destrucción del aparato productivo y financiero. Chicos, las costas azucareras del norte destruido, las haciendas. Ahora, el salitre que había en Tarapacá en manos chilenas, ¿no? Y Lima había sido tomada por los chilenos y había sido, pues, en gran parte saqueada. ¿Te das cuenta? ¿Se perdió los yacimientos salitreros? Sí. ¿Dónde teníamos salitre? Tarapacá. Y ahora Tarapacá estaba en manos de Chile. Fuerte morosidad en el pago de la deuda externa. No había dinero. No había dinero, chicos. El Estado económicamente había quebrado por sostener esta guerra con Chile. Incapacidad de la clase dirigente civil para tomar las decisiones del Perú. Como los civiles no toman las decisiones, nuevamente los militares toman el poder. Y se ahonda, es decir, se extiende la brecha entre las distancias o entre las clases sociales. Muchos peruanos, muchos campesinos peruanos del Ande, ¿no? Fueron llamados para el servicio militar para enfrentarse a Chile. Muchos de ellos, soldados anónimos, que no tenemos sus nombres, fueron muertos. El Perú estaba en una crisis enorme y si en ese momento la clase campesinada, la clase popular, estaba en una situación crítica, con esta situación, peor. La situación se empeoró nada menos que en nuestro país. Fue un momento complicado para nuestro país afrontar nada menos que, o bueno, salir después de la guerra con los chilenos. Muy bien, entonces como estamos en segundo militarismo o reconstrucción nacional, ahora vamos a ver quiénes eran los presidentes que asumieron dicho proceso. ¿Quién se había autoproclamado presidente? Miguel Iglesias. Chile lo reconoce como presidente. Y como dice bien claro acá, Iglesias fue presidente de 1883 al 85. ¿Quién estaba luchando para intentar revertir las cosas con los chilenos? Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. Él no se quedó tranquilo, así que Iglesias tuvo nada menos que enfrentarlo. No, inició el gobierno en el año 1884 una asamblea constituyente por Iglesias, lo ratificó, es decir, ¿no? Lo reconocieron como presidente, si tú eres el presidente. En su breve gobierno se produjo la rebelión de Atusparia en Huaraz. Y esta rebelión se dio principalmente por la contribución personal y los abusos cometidos por las autoridades contra la población. Oye, el Perú no tenía dinero, no había money, no había cash. Y este presidente hizo una contribución personal, ¿sí? Un impuesto para cada persona, ¿no? Que de sus ingresos, de su dinero, de lo poco que tenía, podía tener que dar al Estado. Si había en crisis, el bolsillo estaba en crisis, y aún así había que seguir manteniendo al Estado. Miren, acá tenemos un organizador acerca del gobierno, nada menos que de Iglesias, ¿ve? Muy bien, reabre la Universidad Nacional de San Marcos, bajo la dirección de Francisco García Calderón. Reorganizó el Colegio Guadalupe, centro de varios debates a cargo de Pedro Abraham Labarte. Se produjo la rebelión antifiscal. No querían pagar, pues, en Huaraz, ¿no? Por Pedro Atusparia, ¿no? Se dan cuenta. No, no querían. Digo, hoy no hay dinero. ¿Y quieres que sigamos pagando? No, pues. Con Iglesias
se inicia la reconstrucción nacional de la Biblioteca Nacional. ¿A cargo de quién? De él, de Ricardo Palma, al que lo llaman el bibliotecario bendigo. De Ricardo Palma. Es que, chicos, en el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra con los chilenos se habían robado muchas piezas culturales, libros, actas de nuestra Biblioteca Nacional. Y en ese tratado, pues, el Perú reconoció nada menos que, que las obras de arte públicas o privadas finalmente se quede bajo la administración chilena. Pésimo, ¿no? Pero bueno, así estaba. Así que Ricardo Palma tenía la difícil misión de reabrir y buscar material, ¿no? Lo que quedaba y lo que había para nuestra Biblioteca Nacional. Se inició la construcción del muelle del Callao, que sería el puerto del Callao, las primeras instalaciones de alumbrado eléctrico, y esto es muy importante, se produce el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, un héroe civil, ¿no? Porque ustedes saben que algunos hospitales llevan su nombre. ¿Y por qué él se sacrificó? Porque él se inoculó. Él mismo se inyectó esta enfermedad de la verruga, ¿no? La fiebre de la oroya. Y él describir los síntomas que tenía. ¿Ya? Pues ahí está el sacrificio, el mártir, le llaman el mártir de la medicina peruana. ¿Ya? No te olvides eso. Oye, Cáceres no estaba tranquilo con lo que había hecho, pues, Iglesias, ¿no? Que prácticamente por él se termina de perder la guerra con los chilenos y fue derrotado en la batalla de Guaripampa. Luego de la Guaripampiada, Guaripa, es la batalla en donde Cáceres se enfrenta nada menos que a Iglesias y Cáceres gana. Cáceres usó los ferrocarriles y se dirigió hacia Lima después de 2 días de lucha. Iglesias se rinde, capitula, dejando el gobierno al Consejo de Ministros, encabezado por Antonio Arenas, quien convoca elecciones presidenciales. Entonces, la Guaripampiada, ¿ya?, no es nada menos que un enfrentamiento, una guerra civil, ¿entre quiénes? Entre Iglesias y Cáceres. Cáceres quería sacarlo del poder, pues porque había firmado la paz con los chilenos. Y finalmente, Iglesias es destituido, es expulsado del Perú y se convoca a elecciones. ¿Y quién gana las elecciones? Nada menos que el personaje de la campaña de la Breña, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, presidente del 86 al 90. Es cierto que con él logramos buenas hazañas frente a la guerra con China. Se opuso a que Iglesias firmara la rendición con los chilenos. Pero también, así como tuvo sus lados buenos, también Cáceres va a tener aspectos negativos. Profe, ¿qué negativo puede tener? Mira, acá está el contrato Grace. ¿Ya? Miren, Cáceres llegó al poder con su partido, el Partido Constitucional. Hay un partido llamado. Y respaldado por el Partido Civil. El demócrata que era de Pierola era uno de los opositores. En ese entonces los partidos políticos eran el constitucional, el civil y el demócrata, ¿no? Bueno, Cáceres fue elegido por un partido, bueno, por un partido que él fundó que se llama el Partido Constitucional. Obras de, mientras Cáceres estaba en el poder, se fundó el Banco Italiano, hoy en día el Banco de Crédito del Perú. ¿Correcto? Ahora, el salitre, ¿no? Que ya no teníamos, pero ahora empieza a descubrirse un nuevo recurso, el petróleo. Entonces se descubre los yacimientos de petróleo en Brea y Pariñas. ¿Dónde queda? En Piura. Miren, ¿ah? Que fueron tomados por 99 años por la compañía London Pacífico. Profe, ¿por qué? ¿Ah? Porque el Perú estaba recontraendeudado con los ingleses.
Encima, derrotados en la Guerra del Pacífico. Se adquiere la cañonera de Lima, poquito reorganizar el ejército. En esos tiempos destaca Manuel González Prada y su prédica anarquista, donde dice el Perú es un país enfermo, es un paciente enfermo, donde pones el dedo en su llaga, brota la pus. No, González Prada, Manuel González Prada, pues era un tipo con un verbo, ¿no? Que criticaba abiertamente, y él predicaba el anarquismo, ¿no? Decía, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Habían problemas económicos? Sí. Nuestros acreedores, o sea, lo que nos habíamos prestado dinero, nos solicitaban el pago. O sea, oye, Perú, páganos, estamos dinero. Pero estaba pues en una situación crítica. Entonces, ante esta crisis, el gobierno casi se vio obligado a firmar el contrato Grace. Dijo, oye, Perú, ¿quieres que te volvamos a dar préstamos? Ya, te lo firmo este contrato Grace. Era una condición para reincorporar al Perú a la economía internacional. Profe, excelente. Pero, ¿qué es lo que contenía este contrato Grace? ¿Qué es lo que contenía? ¿Beneficiaba el Perú? ¿La condición era buena? Y bueno, pues dijo, Perú, bueno, vamos a reconstruir tu economía, tus finanzas. Nuevamente vas a tener préstamos, pero firma este documento. Y Cáceres, reflexionó, dijo, bueno, pues, hará que firmar. Y firma el contrato Grace. Acá está. Y este documento va a ser fuertemente criticado por la oposición de Cáceres. ¿Qué es el contrato Grace? Documento, un contrato firmado entre el gobierno peruano de Cáceres y Miguel Grace. ¿Correcto? Que era un inglés. Para negociar nuestra deuda externa de 51 millones de libras. En ese entonces Inglaterra era la potencia. ¿Correcto? Acuerdos. El Perú iba a cancelar su deuda externa de 51 millones de libras externas. ¿Pero a cambio de qué? Oye, pero vas a cancelar tu deuda, pero mira, el Perú entrega, miren chicos, entrega los ferrocarriles peruanos nada menos que por 56 años, fíjate tú. ¡Wow, profe! Por 50, o por 66 años. Entregábamos en los ferrocarriles peruanos. Profe, pero no es justo. Bueno, pero así estaba estipulado y escrito en ese momento. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Oye, la entrega, habíamos que entregar 3 millones de toneladas de guano. Profe, ¿pero por qué? Porque así estaba estipulado. Ah, profe, entonces, qué complicado, pues, en ese momento. ¿Ah? Ah, teníamos que entregar, profesor, sí. Muy bien. ¿Ya? Miren, teníamos que entregar también 2 millones de hectáreas en la selva central. Ah, profe, 2 millones de hectáreas. Así estaba estipulado. ¿Te das cuenta? Profe, así que estábamos enormemente perjudicados. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. ¿Y qué más? Ah? Bueno, nos pusieron libre navegación y propiedad por el lago Titicaca y los ríos del Perú. O sea, ellos podían navegar libremente sin ningún tipo de inconveniente. ¿Te das cuenta? Ah, profe. Así está estipulado. Claro. Complicado, ¿no? Muy bien. Y miren, ¿eh? El pago de 33 anualidades de 80 mil libras esterlinas. Cancelaron esa deuda externa, pero ¿a cambio de qué? Que 80, íbamos anualmente, en 33 anualidades, íbamos a pagar nada menos que 80 mil libras esterlinas. Y si multiplicamos 80 mil libras esterlinas por 33 años, son casi 2 millones y medio. Fíjate, tenemos que pagar 2 millones y medio de libras esterlinas. ¿Hasta cuándo vamos a estar endeudados? Y se formó la Peruvian Corporation, ¿no? Encargada de cobrar nada menos que nuestra deuda. Así estaba de complicado nuestra situación. Bueno, por esta razón, Cáceres va a ser duramente cuestionado por el contrato Grace. Luego de Cáceres viene el gobierno de
Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Cáceres deja el cargo y bueno, pues, y por el mismo partido de Cáceres es elegido el militar Remigio Morales Bermúdez. Todos son militares, pues se llama segundo militarismo. Profe. Muy bien. En este gobierno, dice, el Partido Constitucional de Cáceres encarga a Remigio Morales Bermúdez continuar con las obras de Cáceres. No había otra opción, estábamos en una bancarrota completa. Compite contra Nicolás de Pierola, ¿se acuerdan? Pierola le queda golpe de Estado, vino como si fue nada, fue apresado por culpabilidades. Nicolás de Pierola es un personaje muy cuestionado en nuestra historia, ¿no? ¿No? Bueno, en el gobierno de él se firma el Tratado de García Herrera con Ecuador, que estipula la cesión peruana de territorios de Tumbes a Ecuador. Teníamos una mala relación con Ecuador. Acuérdate que siempre teníamos conflicto con Ecuador, ¿correcto? ¿Ya? Pero el gobierno introdujo modificaciones que no fueron aceptadas. Se dio la ley de municipalidades y elecciones para poder elegir por nuestros alcaldes. ¿Ve? Y el sufragio era solamente para los ciudadanos varones que supieran leer y escribir. Ojo, ¿eh? Para los que supieran leer y escribir nada más. La mujer todavía no votaba. Los analfabetos, varones y mujeres, no votaban. Esto en materia jurídica es un dato interesante, ¿no? Se establece nada menos que la ley del habeas corpus, ¿no? Que va a ser una garantía que va a servir con mucho tiempo. En el gobierno de él, como si te has fijado, ahí se cumplen los 10 años para hacer el plebiscito. Entonces, en el año 1803 se inician las negociaciones para ejecutar el plebiscito, ¿ve? Pero el gobierno chileno prorrogó dicha ejecución. No se cumplió. Uno, el Perú no tenía la garantía. Dos, Chile sabía que iba a perder, porque Tacna y Arica estaban recontra identificados nada menos que con el Perú. Y como estaban recontra identificados con el Perú, obviamente, pues que iba a ser Tacna y Arica iban a regresar por el Perú. Pero finalmente no lo hacen, ya no se lleva a cabo el plebiscito, como te digo. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más se da? Bueno, el 1 de abril, ¿no? El presidente Morales Bermúdez falleció, ¿no? Fallece él debido, pues, a un problema, ¿no? De gastrointestinal, ¿no? Y ante la presión caserista, asumió el mando Justiniano Borgoño, el segundo vicepresidente, quien convocó a elecciones en 1894, ¿ya? Convoca elecciones. ¿Y quién vuelve a postular? Cáceres. Cáceres nuevamente estaba en el poder. Pero miren, presidente el año 1894-95. ¿Qué significa? Que a Cáceres lo van a sacar, ¿no? Porque a Cáceres, chicos, le culparon, pues, de este contrato Grace, que era, pues, un contrato muy desventajoso para el Perú. ¿No había otra opción? Creo que no. ¿Se podía haber mejorado las cosas? Creo que sí. Pero bueno, pues ahí estaban los enemigos de Cáceres, ¿no? Cáceres apenas duró en el gobierno 7 meses. ¿Ya? Ahora el Partido Civil que la había apoyado era su opositor. El Partido Demócrata de Pierola eran los enemigos. Y escucha bien, estos dos partidos opositores de Cáceres formaron la famosa Coalición Nacional contra Cáceres. Prácticamente, chicos, a Cáceres no lo querían en el poder. ¿Y quién fue el jefe de esta coalición? Pierola, este Nicolás de Pierola, ¿te acuerdas que en plena guerra dio golpe de Estado? Que tras la derrota en Chile nos abandonó. Pues ahora él está nuevamente, pues, de personaje, ¿no? Jefe de la coalición, así que desde Iquique, Pierola parte rumbo a Ica. Iquique, Chile. Y se moviliza a Chincha. Y ahí lanzó el manifiesto de Chincha en Ica para rebelarse contra Cáceres. Y empiezan a formarse tropas de guerrilleros que no aceptan la legitimidad del nuevo gobierno, ¿no? Considerado, pues, que había una serie de intrigas y un fraude electoral, pues Cáceres tenía muchos opositores, enemigos, cuestionaban a Cáceres por lo que había pasado.
Así se producen 3 días de batallas en las calles de Lima. Lima fue un escenario sangriento, nuevamente por una guerra civil entre dos caudillos, un caudillo militar Cáceres y un caudillo civil llamado Pierola. ¿Correcto? ¿Ya? Tuvo que intervenir la iglesia, el monseñor José Machi consiguió una tregua, ¿ya? Y luego instalar un gobierno transitorio a cargo de Manuel Candamo. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Y qué dijeron? Oye, Manuel, Cáceres renuncia por esta presión, ¿no? Y el objetivo de Manuel Candamo justamente era convocar a nuevas elecciones. Entonces, como ese 7 meses estuvo en el cargo Cáceres, no pudo más, la situación era súper complicada y Pierola logra tener el respaldo y pone en jaque a Cáceres y Cáceres renuncia. Y Manuel Candamo convoca a elecciones. Así termina tristemente este segundo militarismo. Entonces, chicos, eso se llama la famosa Reconstrucción Nacional o el segundo militarismo. Muy bien, entonces, esas serían prácticamente una de las últimas clases. El día de nuestra asesoría, haremos las preguntas de este temita. Y bueno, pues nos vemos. Hasta luego, jovencitos.